Muy buenas a todas y a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Demon Souls. Bueno, en el último capítulo lo que hicimos fue derrotar al falso rey Alan. Y ahora se ha abierto este pozo aquí en el suelo. No habléis con la dama de negro porque si no nos llevará directamente hacia los acontecimientos que nos lleva que conducen al episodio final. Todavía no vamos a hacer eso. Sino que lo que vamos a hacer es ir aquí a la archipiedra Farange y en el gran puente que lleva a la zona donde estaba MC, que era el Caballero de Torre, y donde está el dragón, pues vamos a matar al dragón rojo. Vale, para matar al dragón rojo que tenemos que ponernos en un punto en específico y a partir de ahí tirarle flechas. Yo he conseguido, bueno, ahora mismo tengo, bueno, 422 flechas pesadas, flechas sagradas tengo 116 y del resto tengo también más. Y unas cuantas más de otro tipo. Igualmente, yo os recomiendo siempre que vayáis siempre con el mayor número de flechas posibles. Comprad absolutamente todo lo que podáis. Y si veis que ya tenéis suficiente, comprad más. Nunca suficiente flecha. Vale, pues ahora nos vamos a dar si piedra Farange. Y os enseño en el sitio donde tenéis que poneros. Bueno, vale, el tiempo de carga va. Vale, mientras que vamos, el dragón rojo tiene como unos mil y pico puntos de vida. Lo que pasa es que cada flechazo le quitará como 20 puntos. 20 puntos si no me equivoco. Ahora. Vale, ahora mismo tenemos que irnos aquí a la primera torre. Oh, mira, ahí está. Vale, primero de todo, los esbirrios estos. Los pringaos estos fuera. Va fuera que te vas. Hala, tú también para afuera. Era posible. Y para afuera también. Vale, ok, vale, da igual. Vale, ahora nos colocamos aquí el arco a dos manos. Y nos colocamos, a ver si no me equivoco, vale, en el segundo. Vale, aquí en el. Lo que vendría a ser el. Aquí en el primero no. En el segundo, en el del medio. Vale, fallado. Cuando escuchéis el berrido, es cuando tenéis que disparar. Vale, apuntamos, dejamos aquí apuntados, apuntado. Dejamos aquí apuntado y cuando escuchéis el berrío, disparo. Esperad un momento, a ver si no va a ser el segundo. Voy a probar aquí. Bien, vale, ok. Vale, ahora mismo el dragón estará aquí en un bucle. Irá haciendo lo mismo. Ahora berrío. Y flechazo. Apuntamos. El dragón grita. Y pum, va flechazo. Y así todo el rato. Hasta que por fin, pues caiga. Como la estrategia del combate va a ser esta misma, simplemente colocarse aquí en el segundo. En la segunda abertura por la.
aparte por la izquierda e ir disparando sin moverse de este punto. Pues para que el vídeo no se haga tan largo, pues yo lo que voy a hacer es ir cortando. Y cuando ya estemos más o menos en el final, entonces ya volvemos. Hacemos un corte y ahora venimos. Y... ah, mira, bien, ya está. Y conseguido, mira, ya nos hemos cargado al dragón. Bueno, al final han hecho menos fal... han hecho... he necesitado menos flechas de las que pensaba. Pero bueno, igualmente... cuanto más flechas os llevéis, mejor. Siempre es mejor que falte sobre que no que falte. Y bueno, y haciendo esto, con esta estrategia, pues podéis hacer el derrotar al dragón rojo. Más o menos si vais con un arco bien potenciado, entre 5 y 10 minutos lo tenéis liquidado. Si el arco no está tan bien potenciado o no es tan potente, pues es posible que tardéis entre 20 minutos, media hora, 3 cuartos, si sueles tardar demasiado. Pero por el resto la estrategia es esa, colocarse en ese punto exacto y a partir de ahí pues ir pegando tiros. Y ya está. Vale, vamos a volver al nexo. Que quiero ver si la tendencia del mundo al derrotar al dragón este me ha subido a blanco puro. A ver si consigo abrir el evento de blanco puro, yo qué sé. Vamos a ver... sí, creo que me ha subido bastante. Creo que está bastante blanco puro. Bueno, el arco. Este arco que tengo, que es el arco blanco. El arco blanco se puede conseguir en la zona de. Del Valle de la Tormenta. Por ese sitio puedes conseguir el arco blanco. Vale, ¿qué estoy haciendo? Mando, vaya, vaya con el mando que va poseído. Y ahora, a ver qué me podría hacer. A ver, mejorar arma. Los chicatanes de calidad más 5. Me haría falta una piedra clara pura. Esto me falta, vale. Reparar equipo. Vamos a reparar. Vale, con esto ya está. Vale, vale, ahora mismo no nos queda nada que hacer aquí en este capítulo, que ha sido un capítulo más bien más cortillo. Si no me equivoco, creo que tengo el Palacio de Boletaria blanco puro. Si no me equivoco, porque creo que está bastante brillante. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a viajar un momento al Palacio de Boletaria y vamos a ver si la zona de tendencia de blanco puro la tengo abierta. Que esperemos que sí. Como igualmente está aquí en la entrada del palacio, se puede comprobar en un momento. Y si está abierta y esté como esté, pues lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente capítulo. Quita... y perfecto, vale, bien, 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 está abierta, vale. Pues en este caso, vamos a quitarnos de en medio estos pringaos. Y vale, y en el próximo capítulo haremos las tendencias de blanco puro y negro puro del Palacio de Boletaria, que es el último mundo que me queda. Para esto, en el mundo este... en el Palacio de Boletaria, pues al tenerlo todo en blanco puro, es decir, habiendo derrotado a todos los bosses, incluyendo al dragón azul y al dragón rojo, creo que el dragón rojo y el dragón azul también son convenientes para matarlo, para llegar a blanco puro. No estoy seguro del todo, pero si podéis, hacedlo. Encargaos a todos los bosses
Y también al dragón rojo y al dragón azul. Evidentemente, no ha de morirse en estado humano, que si no bajas la tendencia. Vale, en el próximo capítulo haremos lo de las tendencias. Y con esto lo dejamos aquí. No hará falta que nos movamos y nos vayamos al nexo. Pues bien, con esto ya lo dejamos. Ahora sí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.